El derecho a manifestarse está reconocido y regulado en el artículo 56 de la Constitución. Debe ejercerse con fines lícitos y pacíficos, respetando el orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Otro artículo de nuestra Constitución, el 45, plantea que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. Por otro lado, el artículo 4 del mencionado cuerpo legal plantea, entre otras cuestiones, que el sistema socialista que refrenda la Constitución es irrevocable y que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. No es, por lo tanto, el llamado a la marcha lícito. Es un aviso de protesta en el que sus promotores, sus proyecciones públicas y los vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en nuestro país. Es una provocación como parte de una estrategia de golpe suave. Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, se oponen al sistema político cubano e intentan desestabilizarlo y restaurar el capitalismo. No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Tales acciones pretenden regresar al país a un tiempo histórico de subyugación al cual nunca regresaremos.